Muy buenos días. Le agradezco a las personas que van a participar como panelistas en este foro que nos acompañen acá en el anfiteatro, por favor.
Muy buenos días. Vamos a dar inicio al Foro Económico y Empresarial de Afrodescendientes en conmemoración del Día Internacional de las Personas Afrodescendientes. El Decenio Internacional de los Afrodescendientes y la Agenda 2030 reconocen el papel fundamental de las empresas en el cumplimiento de la promesa de un desarrollo sostenible e inclusivo, basados en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se reconoce que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos de que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como para sus derechos civiles y políticos. El caso empresarial para el desarrollo sostenible se basa en el entendimiento de que los valores empresariales y sociales están indisolubles vinculados y que los esfuerzos empresariales para mejorar vidas y fortalecer las comunidades locales también pueden tener un resultado transformador a largo plazo. En este panel nos acompaña como moderador el señor Igor Correa, a quien le doy la bienvenida, secretario general del Consejo Permanente de las Américas y el Caribe. Hola, buenos días a todos y todas. Ok, gracias. Buenos días. Bueno, tenemos el Buenos honor de moderar este primer panel de nuestra sesión, hoy jueves 2 de septiembre. Yo voy a invitar a que nos acompañen en este panel las siguientes personas: María Noel Vanessa, directora regional de ONU Mujeres, si nos puede, por favor, acompañar. Tal, ¿Qué buenos tal? días. Bienvenida. Ok, el señor alcalde Martín Sánchez Valencia, alcalde de Quibdó, en Chocó, Colombia. La señora Delali Campbell, de la Cámara de Comercio, Cámara Empresarial Afrocostarricense. Mr. Charles DeBow, Vice President of the NBCC, National Black Chamber of Commerce, Cámara de Comercio Afro, bienvenido. Igualmente tenemos presente en línea a las siguientes personas: Gustavo Macanaki, cónsul de Colombia en la China, va a estar de manera virtual. Tenemos también a la señora Rosario Lozano, gerente y fundadora de la clínica Renovar en Colombia. Bertony Pox, de la organización Partnership and Events HRO Today. Y tenemos a Mark Okraku Monteni, viceministro de Turismo y Cultura. Muchas gracias, bienvenidos. Bueno, yo quiero referenciar que estamos en el panel económico, el foro económico y empresarial. Vamos a discutir algunos elementos esenciales para alimentar nuestra participación en nuestros derechos económicos. Vamos a partir primero de que vamos a conversar con unas preguntas orientadoras y cada uno de los panelistas va a hacer su disertación. También las personas que están conectadas a través de nuestro streaming van a participar. Vamos a tener una persona presencial, una persona virtual y al final vamos a levantar unas conclusiones frente a lo que vamos a discutir. No sin antes darles algunas cifras, algunos datos. Parece importante resaltar que acorde con datos estimados por el Banco Mundial, antes de pandemia, se tenía una relación de que una tercera parte de la población mundial, ustedes saben, somos 7.700 millones de personas en el mundo, una tercera parte, uno de cada tres personas, no tiene acceso a fondos, no tiene un servicio
de ningún banco. ¿Sí? Lo que no le permite a esa persona planificar a futuro, lo que está rezagada. Y si de ahí vamos a lo que nos menciona la CEPAL, también antes de pandemia, nos decía la CEPAL que el 39% de las personas en América Latina y en el Caribe está afectada por la pobreza. Está afectada por la pobreza, lo que nos retrae, lo que nos retrasa, ¿verdad? Y en países nuestros, como por ejemplo el caso de Colombia, ¿sí? El 89%, es mi país, ¿sí? El 89% de las personas en Colombia viven en estratos 1 y 2, ¿sí? Lo que quiere decir que se tienen condiciones desfavorables. Ciudades como Santiago de Cali, donde habita la mayor población afrodescendiente en el país, entonces vemos cómo esto afecta, ¿sí? Y rezaga a la población afrodescendiente. Solamente para dar un ejemplo, pero también podemos hablar de que lo mismo sucede en La Paz, ¿sí? Bolivia, en los yungas paseños con la población afrodescendiente. Lo mismo sucede en Brasil, con más de 100 millones de personas afrodescendientes, ¿cierto? Lo mismo está sucediendo en los países centroamericanos, ¿sí? La zona andina, en Estados Unidos. Entonces, tenemos un elemento que es importante resaltarlo, para lo cual yo me permito invitarles a ustedes a abrir la discusión con la siguiente pregunta orientadora. Desde su perspectiva, ¿sí? Desde la perspectiva igual de ustedes que pueden intervenir al finalizar el panel, desde su perspectiva, ¿qué produce? ¿Sí? ¿Qué elementos generan la falta de empresas afrodescendientes en nuestros países, ¿sí? Y en el conjunto de América Latina? Yo quiero darle el uso de la palabra muy brevemente para que podamos discutir entre todos esta pregunta que me parece fundamental. Tenemos más de 8 personas participando en este panel y enviamos un saludo a través del streaming y a través de las redes sociales de quienes nos acompañan en lo largo y ancho de América Latina y del Caribe. Y también en Europa, obviamente, que nos están siguiendo, en África, nos están siguiendo nuestra transmisión. Doy el uso de la palabra a... Ok, la pregunta es, ¿por qué no hay muchas empresas de personas afrodescendientes en nuestros países y asimismo en su conjunto en América Latina? Para iniciar este diálogo, yo invito a María Noel, la directora de Regional de ONU Mujeres, para que desde su enfoque nos pueda decir desde su propia perspectiva, cómo usted analiza este fenómeno. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todas y todos quienes nos escuchan. Quiero darle un saludo muy especial a la señora vicepresidenta de la República, a doña Epsi Campbell, que ha sido una líder global en los temas de los derechos humanos de las personas afrodescendientes, que está luchando para poner el tema en la esfera global, regional y, por supuesto, en lo nacional. Así que nos debemos a ella por estar aquí, así que muchísimas gracias. Por otro lado, agradecerles a todos los panelistas y a ustedes y también a nuestros colegas del Fondo de Población que están apoyando este gran evento. Para nosotros desde Naciones Unidas es muy claro por qué no hay más empresas afrodescendientes. Y sobre todo, ¿por qué no hay más empresas de mujeres afrodescendientes? Por la discriminación. Vamos a llamarlo por lo que es. Hay una gran discriminación, hay una gran falta de oportunidades, hay una gran falta de acceso a finanzas, una gran falta de acceso a conocimientos técnicos. ¿Por qué? Porque hay discriminación. Y así hay que llamarlo. Son 138 millones de personas afrodescendientes, 100 millones están en Brasil, como tú lo decías. Y el tema es que ¿por qué no tienen acceso? Por esos estereotipos, por esas discriminaciones de normas sociales que existen en el ideario de la mayoría de la población latinoamericana, que lleva a discriminar. Entonces tenemos que romper estos estereotipos, cambiar las normas sociales, y lo vamos a hacer con datos estadísticos, segregados, por sexo y por raza. No es posible que cuando tengamos censos o cuando tengamos encuestas de hogares,
no se trate a la población en función de su etnia o de su sexo. Eso lo tenemos que cambiar. Y para eso hay que tener políticas públicas que sean definitivamente, que tengan un objetivo definitivo de sacar de la pobreza a las poblaciones más discriminadas. No hay que dejar a nadie atrás, pero para eso hay que hacer esas políticas públicas. Y yo soy muy amiga de las cuotas, pero soy más amiga de la paridad. Entonces necesitamos que las mujeres tengan igualdad de decisión política. Y lamentablemente aún no lo tenemos. Doña Epsi es la primera política afrodescendiente importante en nuestra región. Y no tenemos ni una mujer presidente. Entonces tenemos que seguir luchando para que la mujer tenga un espacio en la política, pero sobre todo un espacio en la economía, que no lo tiene. Porque los números son muy bajos en materia de cuántas mujeres hay empresarias. Así que estoy muy contenta de estar aquí hoy y de continuar estos conversatorios y de continuar programas que permitan visualizar a las mujeres afrodescendientes y también a los hombres afrodescendientes. Muchas gracias. Wow, doña María, por favor, un aplauso muy especial. Creo que nos ha hecho una invitación al tema de la paridad. Ya vamos a seguir conversando sobre este tema. Vamos a escuchar ahora, frente al mismo punto, sí, a uno de nuestros panelistas que están virtuales, a Bertoni Pox. ¿Me escuchas? Bertoni, how you doing? Can you hear me? Good. Yes, I can hear you. How are you? All right. How are you doing? I'm good. Where are you located right now? Right now, I'm calling you from San Jose, but I am from Brooklyn, New York, United States. Okay, great, great. Can we speak Spanish? I understood the question, but I can understand the question, but to speak in Spanish is too difficult for me. Okay, no problem. We have translation here, okay? So we are discussing about why there is not enough business people and entrepreneurs in America Latina, in the Caribbean. What is your opinion about that? Well, I know everyone will talk about access to finance, to capital, which is a big issue. But my number one issue is everyday examples of entrepreneurs. So you'll see big, grand examples on TV. So you'll see, you know, President Obama becomes the first Black president of the United States, and it inspires people. But then we don't know where to go, what to do. So you need someone who's done it in your neighborhood, in your barrio, to come back and show you how to do it. So I had a professor in university who used to do that. He used to bring different Black entrepreneurs, every industry, different sized businesses, to show us how to become a Black entrepreneur and what the struggles were, the racism that you were going to have to tackle, the lack of finances, but at least they showed you a path. And if you grow up around people who just work for other people, you don't know that it's possible for you to do it if you don't have that everyday example of people in your neighborhood doing it. All right, right on. So we'll continue. Thanks for your response. And now I would like to invite, me gustaría invitar a conversar sobre este mismo asunto a un alcalde, el alcalde que nos acompaña, viene desde Quibdó, Chocó, en Colombia, el alcalde Martín Sánchez Valencia. Bienvenido, alcalde. Gracias. Okay. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los que están aquí presentes y los que nos están viendo a través de las redes sociales y diferentes medios. Yo quiero saludar especialmente a nuestra vicepresidenta, por la reconocemos así como nuestra vicepresidenta, porque ha tenido muchísimo contacto con Colombia, la doctora Campbell. Ese es un ejemplo de mujer para el mundo. Yo quiero decirles que yo soy feminista, confeso, porque a mí me criaron tres mujeres. Me crió mi mamá y mis dos hermanas. O sea, yo soy un feminista, confeso. Qué bien. Mi saludo especial. Quiero saludar especialmente también a nuestros panelistas, los que están aquí presentes y los que están por las diferentes redes. Está la doctora, que es coterránea mía, la doctora Rosario Lozano, que la conozco muy bien y la admiro
bastante por ese ejemplo que nos ha dado de salir adelante con un emprendimiento como es una clínica mental. Yo quiero, sobre este tema de la falta de oportunidades en nuestros territorios, y es llamar la atención a los gobiernos en Latinoamérica, y es que deben brindar más oportunidades a nuestra población. La población nuestra, y me quiero referir a Quibdó, donde somos el 87.5% somos afrodescendientes, somos 130,000 personas, donde hay grupos que hemos tratado, hemos dado ejemplo, pero es a riesgo porque a nosotros nos criaron para ser empresarios, nos dieron nuestros padres educación, nos dijeron lo que podemos darle a ustedes es el estudio, pero también nosotros, y eso lo hicimos con un grupo de profesionales en nuestro territorio, fundamos una clínica general. Yo la gerencié durante 28 años. En esa época salió un crédito del gobierno nacional que se llamó crédito IFI-IPS. Fue una oportunidad que generó el gobierno para que nosotros nos atreviéramos a construir una clínica en nuestro territorio. Fue esa oportunidad por lo que estaba viviendo el gobierno colombiano en ese momento. Entonces, cuando se presentan ese tipo de oportunidades de la banca, ahí nosotros nos atrevemos. Ese es el llamado, a que nos den más oportunidades bancarias para nosotros poder arriesgarnos y montar empresas para empoderar a nuestra gente. En la clínica que yo gerencié durante 28 años, nosotros teníamos empleados 200 personas. Es así que debemos invitar a los gobiernos para ese tipo de oportunidades a nuestra gente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, alcalde, pero también empresario. Muy, muy buen ejemplo para seguir en América Latina y el Caribe. Ejerce doble rol, la responsabilidad administrativa de un territorio, pero además la responsabilidad empresarial. Qué bien, lo felicito, alcalde. Muchas gracias por acompañarnos. En ese sentido, también vamos a escuchar otro de nuestros panelistas. Si se encuentra virtualmente, Mark Okraku. No está acá. Ok, gracias. Mientras se conecta, entonces vamos a escucharnos en Rosario Lozano. Si se encuentra también, ¿me escucha? Rosario, bueno. Vámonos con nuestro panelista presencial de la señora Delali Campbell. Ella es integrante de la Junta Directiva de la Cámara de Empresarios Afrocostarricenses. Por favor, cuéntenos desde su perspectiva por qué no hay empresas y empresarios suficientes en América Latina y el Caribe, el caso de Costa Rica. Un saludo muy cordial a todos los que nos acompañan hoy en este foro tan importante y fundamental como es ir sentando bases y llamando las cosas por su nombre. Gracias también a doña Epsi, porque ella como mujer ha caminado la milla extra, y así como nuestros ancestros y ancestras, ella ha dejado un camino más llano para todos aquellos que venimos. Creo que si vamos a analizar por qué no hay muchas empresas de personas afrodescendientes, hay múltiples factores que tenemos que tomar en cuenta, y muchos ya han sido expuestos aquí. Primero, y hay que llamarlo por su nombre, el racismo estructural ha calado tanto en la sociedad que las personas negras y afrodescendientes no se vislumbran a sí mismos como empresarios y empresarias. Esto debido a los estereotipos, a la falsa imagen de éxito que se vende en los medios de comunicación social, y sobre todo, y suena como contradictorio,
a la desinformación, a pesar de que estemos en una era de información. Creo que también otro elemento importante que tenemos que traer sobre la mesa es la violencia. Es muy sutil. En un sistema educativo en el cual las personas negras y afrodescendientes no se visibilizan dentro de la currícula, dentro de los contenidos, y yo no hablo solamente de imágenes, ya tenemos que trascender el hecho de las imágenes, sino en una estructura curricular con su historia, sus aportes en general. Cuando un docente en las aulas toca el contenido de los inventos, no se mencionan inventores afrodescendientes. Cuando se habla de economía en las escuelas, no se habla de economía afrodescendiente. Creo que también hay un elemento que nuestros niños, niñas y jóvenes, muchos de ellos no provienen de entornos de mayores ingresos o con familias dueñas de negocios, entonces ellos carecen de ese estímulo primero. Creo que la formación debe encaminarlos a ellos, abrir sus mentes a la posibilidad de ellos no ser empleados, sino también ellos ser empleadores. Creo que existe una fuerte carencia en la formación de habilidades no cognitivas, y en esto hablo de habilidades blandas o adaptativas, cualquier término que quieran utilizar. Necesitamos formarlos en disciplina, sistematización, formalización, inteligencia emocional en los negocios y sobre todo cómo romper con esas barreras estructurales que ya han calado el interno de ellos. Es necesario que los formemos a ellos en habilidades empresariales, que esto debería ser parte del currículo. Administración eficiente de los recursos, cómo asociarse comercialmente, cuál es la legislación que a ellos también los ampara. Y esto no como una ayuda por ser minoría, es que es una deuda educativa y formativa que, a pesar de los cambios que hemos tenido en el currículum, porque vamos caminando hacia el desarrollo de habilidades en el currículum, todavía subsiste esta deuda. Creo que también otro aspecto que también tenemos que atacar son las múltiples creencias generales. ¿Por qué nuestros jóvenes todavía deben enfrentar la duda constante sobre la capacidad que podría tener o no una persona afrodescendiente para hacer una tarea específica, para generar negocios, para liderar una empresa? Creo que también, ya calando un poco en las comunidades y en las familias desde mi experiencia educativa de 20 años, es necesario que empecemos a generar la reflexión en torno a cuál es la concepción de riqueza que en las familias subsiste hoy todavía. ¿Cuál es esa concepción de riqueza? ¿Cuál es la concepción de éxito? ¿Cuál es la concepción del tener? Tenemos que ir a las comunidades y tenemos que formarlos desde un enfoque étnico. Considero también que una de las partes es que todavía existen y subsisten prácticas y discursos. Y aquí tenemos que hacer hincapié un poco en la parte de los recursos humanos, quiénes están contratando, cuál ha sido su formación, porque en muchas empresas todavía no se considera que el liderazgo corporativo pueda ser representado por una persona negra o afrodescendiente. Tenemos que tomar en cuenta también los datos. El último censo en el país indica que la tasa de ocupación de la población afrodescendiente es mayor al promedio nacional, en casi 3 puntos. Sin embargo, la inserción en la economía está relacionada con actividades elementales, con el sector terciario, contrario a lo que ocurre en el resto de la población. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que no tenemos talento humano? ¿Será que no tenemos capacidades innatas y tenemos capacidades? Entonces, creo que hay una deuda formativa urgente. Y ya para finalizar, puedo racionalizar eso en escasas políticas y programas de estímulo, exceso de normativas procedimentales, falta de acceso al crédito. En Costa Rica sí existen muchas posibilidades de crédito, pero ¿qué es lo que pasa? Nuestras, y aquí sí también me declaro feminista, porque muchas de las mujeres somos las que estamos liderando emprendimientos y empresas. Tenemos dificultades en la falta de experiencia empresarial, insuficiente formación específica en lo que es administración, en lo que es marketing. Tenemos barreras en acceso a fuentes de crédito y financiamiento. ¿Por qué? Porque muchos no son sujetos de crédito o no tienen los avales requeridos que se piden.
¿Hay obstáculos para el acceso a redes de comercialización, excesivos trámites y procedimientos para iniciar negocios? Necesitamos acompañamiento en la industrialización, en el comercio, en redes de negocios y exportación. Pero yo creo que lo principal es que muchos de los emprendimientos que nosotros observamos en las comunidades siguen en la informalidad, porque ellos carecen de esas ayudas que necesitan, estructurales, sistemáticas, para poder convertir esos emprendimientos en potenciales negocios y de éxito. Creo que nosotros como personas afrodescendientes, se los digo, como empresarios, tenemos todas las capacidades, pero sí necesitamos el apoyo, y nuestros niños, niñas y adolescentes requieren desde su formación primaria que se les empiece a promover la formación en lo que son las habilidades profesionales, pero también las habilidades blandas y adaptativas, y sobre todo las habilidades empresariales. Muchas gracias. Wow. Más claro de ahí, no canta nadie. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con este panel escuchando también una persona que nos acompaña desde China, el cónsul de Colombia en China. Él es afrodescendiente igualmente, y su nombre es Gustavo Makanaki. Gustavo, ¿me escuchas? Sí, lo escucho, Igor. Buenos días. Buenos días, Gustavo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por participar en este foro económico y empresarial en el marco de la celebración del Día Internacional de los Afrodescendientes. Estamos muy contentos y contentas, muy orgullosos de estar en este momento hablando de estos temas tan importantes. En ese aspecto, pues la misma pregunta que estamos por ahora conversando, ¿sí? Y es, ¿por qué la falta de empresas y de oportunidades en América Latina y en especial en nuestros países? Cuéntame cómo o cuál sería tu opinión. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos a todas y a todos, a los panelistas y a los asistentes y a quienes nos siguen virtualmente. Pues esa es una pregunta súper amplia, ¿no? Súper multifactorial, si pudiéramos decirlo así. Pero yo pienso que los elementos críticos que explican esa situación ya han sido mencionados por los anteriores compañeros, pero yo me tomaría la libertad de pronto decir que nosotros estamos desconectados, estamos como apartados de los circuitos de mercado, esencialmente. Y esto ha sido la razón principal, digamos. Nos apartan de los circuitos de mercado, pero de manera explícita, frenteado, como decimos en el pueblo, o lo hacen de manera hipócrita y de manera soterrada, con políticas universalistas, políticas públicas universalistas que tienden a desconocer la diferencia y la heterogeneidad de la situación económica de los grupos humanos que hacen parte de un país o de una región. En el caso especial de los afrodescendientes, nosotros, yo que trabajo en el campo de las relaciones internacionales, estamos completamente fuera de los circuitos económicos globales, o estamos integrados simplemente como consumidores, como compradores. En este caso, yo que estoy en China, uno de los mercados más grandes del mundo, probablemente muchos de nosotros utiliza productos chinos. Servicios de logística o servicios de transporte operado por empresas chinas. De pronto utiliza o tiene en su región recursos que los chinos necesitan, pero no está conectado. O
tienen la posibilidad logística, por ejemplo, de ser una comunidad que tiene aguas o tiene mar que puede servir para la logística de los grandes grupos económicos chinos para llegar a los mercados norteamericanos, por ejemplo, de América Latina. Y esa posibilidad de utilización política y económica de ese recurso no la usa o no la sabe usar. O por encima de él pasa un paisa o un montañero de Colombia y hace la negociación del megaproyecto con los chinos. Y cuando llega a la comunidad negra, por ejemplo, en el Pacífico de Colombia, llegan a preguntarle para que le hagan la consulta previa, para que le den permiso de hacer el megaproyecto. Pero el megaproyecto ya ha sido manejado por gente que no es de la región, directamente con los operadores de los circuitos económicos globales, en este caso, por ejemplo, de China, para colocar un ejemplo cualquiera. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos desconectados muchas veces teniendo el recurso en la mano, digamos. Por ejemplo, para colocar un ejemplo cualquiera, el ejemplo del fútbol, por ejemplo, en Colombia. Si nosotros decimos fútbol y comunidad afrodescendiente en Colombia, uno podría decir que el 90% de los equipos de Colombia de fútbol están compuestos por afrodescendientes. Pero el manejo del negocio del fútbol, el manejo empresarial del fútbol, esencialmente los afrodescendientes, o digamos la gente negra, son proveedores de la mano de obra que suda la pelota en la cancha. Pero en el manejo del negocio, donde se genera el profit, digamos la plusvalía y la acumulación de capital, en ese negocio se lo quedan los representantes, los dueños de los equipos, las juntas directivas de los equipos, las marcas comerciales deportivas, los patrocinadores, que usualmente no son negros, y los medios de comunicación que tampoco tienen presencia afro representativa. Entonces, con ese ejemplo de fútbol, yo quisiera mencionar, digamos, que aunque estamos incluidos en el mercado, nuestro patrón de relacionamiento con el resto de la comunidad empresarial es de subordinación y de discriminación, como mencionaba alguien ahora cuando empezó el foro. No, es un campo que dominamos nosotros en presencia, si uno pudiera decir, como una, se hace una, si una, si uno hace una división social del trabajo, somos los que sudamos la pelota, sudamos la cancha, en el mismo plano que teníamos en la esclavitud en la época colonial. Y es el señor blanco de la casa quien negocia por nosotros, quien nos alquila y quien sigue manejando las ganancias que ese ser humano genera al hacer esa actividad, en este caso deportiva y de entretenimiento. Así que pues yo quisiera dejar esa perspectiva ahí. Y que tengamos en la cabeza los circuitos de mercado, desde quien produce hasta quien hace el negocio y genera la ganancia, la financiación, el transporte y todas las cosas que se manejan en una cadena de negocios. Bueno, dejo ahí para no enredar más la pita. Y quisiera mencionar ahora, que no se me quede, que este año se celebra en el 1921, no sé si ustedes han escuchado la masacre de Tulsa en Estados Unidos, que pasó en 1921, cuando en un sector muy próspero de comunidad negra en esa ciudad se generó esa zona donde vivía la gente negra le decían el Wall Street negro,
porque habían tiendas, supermercados, zapaterías, toda clase de emprendimientos afro, y les iba muy bien, porque ellos le vendían a la gente negra y le vendían a todo el pueblo. Entonces, la comunidad blanca de esa zona estaba muy molesta porque la gente negra generaba negocios que los había hecho ricos. Y entonces sucedió un evento ahí fortuito de que generaron un bochinche de que un negro había atacado a una muchacha blanca. Y eso fue motivo para que destruyeran toda la infraestructura económica que los negros habían creado en ese pueblo en particular, en Tulsa. Y eso fue con avionetas y todo, y bombardeo, en el que mataron más de 300 personas en esa fecha, 1921. Entonces, eso es lo que digo yo, que muchas veces el patrón discriminatorio se explicita y se hace claro cuando se generan estas confrontaciones y se arma una confrontación ya de guerra absoluta de contenido explícitamente racial. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo Makanaki, desde la China. Por favor, estamos transmitiendo por los canales del Fondo de Poblaciones a quienes nos siguen. Por favor, no se alejen de la conexión, quienes están por Zoom en este momento. Vamos a seguir con otras preguntas. No sin antes escuchar de viva voz del presidente, el vicepresidente de la Cámara de Comercio Afro-Norteamericana, el señor Charles DeBow. Don Charles, ¿cómo estás? Vamos a ver cómo va tu español. No, I'm kidding. You can talk in English, don't worry. Okay, same question. And after that, we're going to hear another panelist and we change our questions. Thank you very much for inviting and having your minds opened enough to dare to hear these vast different perspectives. And I certainly thank the Vice President, but Igor, you yourself have put a lot of energy and effort and the experience that you've brought to it. When I'm speaking now, I'm speaking in aggregate of all the different perspectives that you've heard as how it has evolved from a United States perspective. You just heard Gustavo talking about 1921. An economic engine had been conceived and developed, and a community was propelling itself. And you talk about vocational training. The people got jobs, but they learned how to make their business work because they had the community that depended upon it. We see that no different than perhaps the Pacific Coast now. Part of the reason that I'm here today is because of the organization of Black mayors from over 10 to 15 years ago, that many of these communities are Black communities and they're led by their own people. So where are we today after these many years? And I think we were talking that most of these countries were emancipated from slavery in, what did you say, 1820, 18, something like that? 1821. Well, in America, it didn't happen to almost 50 years later than that. And we've just had another holiday that was given to us that you may have heard about called Juneteenth Day. Juneteenth represents the true fact that the state of Texas refused to recognize the end of slavery. They kept their slaves going several years after all the rest of the slaves were free. So it was the last place. They did not want to give this up. It was free labor. It was an economic advantage, and as well as control over another culture, another
group of people and everything that was intimidating and threatening to the way of life as they knew it. Well, fast forward to 2021, right here, right now, today. And from an American standpoint and the politics and the whole system, there's another intimidation for a dilution of power, for a dilution of control, for a dilution of economic leverage on all the ways. So all that is to say, we're all in this together. We're all in the same predicament. It may be on various levels. When we talk about vocational training, education, just pure fundamental education, or any of these other things that relate to access to capital, contracts, contacts, we're all in the same scenario and maybe on various levels. But when you look at all of us as one, as together, you say, ah, here's a beginning, and here's something that you can look towards for the future. So for us, as the National Black Chamber of Commerce, which is a global organization with chambers not only through Central, South America, throughout the Caribbean, but with Africa and even in Europe too, we hear the same things, the same problems. So we said, why not? Why don't we just say there's no boundary, there's no geographical definition as to one Black person in one place and versus another. And that's pretty much how we've come to the celebration of Afro descendants, because we're realizing we're not that different. We've got the same game being played on us. And I say it's a game because you can look at a statistical analysis. As we were talking about, we need data. We're talking about the disparity with women and all these other things that you could say the one percenters or whomever they may be say, I don't want to give up any control. We had a thing that happened in 1964 with President Lyndon Baines Johnson at the time, to where they were saying, our economy is better if more people have more money to spend. And what we have to realize is it's not necessarily printing more money, but it's if I have a dollar and I spend it with you and you do something and I get something and you spend a dollar with him, that's $1 that just hit three families, the three things. And so there are studies, there are statistics, and they take certain cultures. And I think the number one is the Hebrew, the Israeli, the Jewish community. They can make that $1 circulate 17 times before they spend it outside their community. The Indians, certainly the Chinese, but the least circulated is within the Afro-descendant community. So these are things that we're learning and that we're studying, and as well saying it's okay to do business with ourselves, with each other. We've been taught that, particularly in America, or you see it all over. I've seen it in many places where a lot of the merchants are of Asian descent in the Black communities. And so you go, well, why is this? How is it? Well, it's because they have the access to capital. They're trained. It's a business model that's set up that goes in to these communities and does this. Well, the question we're having today and what we're really discussing is, what are we going to do about it? How are we going to do it? Well, praise God that from the pain comes education, comes opportunity, and comes action. And where we are right here and right now, after who could tell you that something could happen in our lifetime that would force almost all businesses on this planet to close? Totally unpredictable. And if somebody had said it, you go, ah, that'll never happen. And then what? A pandemic happens that almost 100% of businesses were forced to close, and the game totally changed to where how many of you can reopen?
And in America, they said, not only do you have to close, but you've got to keep your employees. That's how crazy it was. Then they said, well, we're going to give you money for that. There were $2-3 trillion stimulus packages that came out. And quietly over here on the other side, on the government, on the internal side, they did a thing called a waiver of affirmative action. So I mentioned 1964 with the Civil Rights Act. They waived it. They told these banks, they told all these people that were going to have this $3 trillion, don't worry about affirmative action today. It's an emergency. You just go do what you want. So 90% of Black, minority, women, veteran, even churches and schools got none of that money. None of it. And when I called and I talked to friends in Costa Rica or Colombia, I said, well, is your government doing anything? Are they helping you or whatever? And they said, yeah, but it's on a much smaller scale. But in our country, lots of money went to a handful of people. So what happened when that was seen? It was a moment of reckoning for the moral character of individuals. Then somewhere along in there, so we went from a health crisis to an economic crisis. And then out of nowhere, here comes a racial crisis with the George Floyd incident. And then the proliferation of Black Lives Matter and the mindset. Not so much the actual group itself, because it isn't what you think it is. And we will always tell you to follow the money. You just heard Gustavo talking about the money as in sports and the athletes, same thing in entertainment, same thing in all that. You haven't been trained or you did not take the time to follow your own money. So with George Floyd, suddenly now we're going to give $5 million to Black Lives Matter, so much money to the NAACP, the Urban League. These are all the civil rights and social justice organizations in America. And they're getting crazy amounts of money pledged to them and put to them. But later it comes out that it is a political maneuver that those same people that want to make you think one group's in power, and that's a problem. So the politics do play into it. The governments do play into it. And you're seeing those principles replicated in some of these other countries. They say, ah, if America can do that and get away with it, perhaps we'll do the same thing here. So that's one category, one area on the political side. And as Forbes magazine tracked over $450 billion committed to Black and minority businesses, they came back almost a year and a half later and said, yes, but less than 50 million has been distributed, has been released. We have a thing right now from a part of the pandemic to where many, many people have not paid their rent. They're 2 years behind. So the landlord is saying, what am I supposed to do? How long can I go and allow this person to live in my property and not pay rent? And the government, the law said that you have to give it a moratorium. And at one time, there was some money that was supposed to go to them, to whether they got it or not. And at the same time, there's $46 billion committed to help these people that can't pay their rent. But only $6 billion of that money has been released or allowed. Now a federal judge says the moratorium must end because you're abusing the landlords, the people that own the properties. So we're about to have possibly 10 million people rendered homeless with the stroke of a pen. Where are they going? What are they going to do? What's the solution? And why not just release this money that our taxpayers have paid in to fund some relief, some help? These are all the elements to the original question. Why? Why is this? What's going on? Are we asleep?
Are we not paying attention, or are you not talking to the man that owns that business, or to the people back in 1921 in Tulsa, Oklahoma? And to add to that story, it was the first time we had domestic bombing. We're not talking about a car bomb. We're talking about crop dusters, planes flying over the head and them dropping explosive devices out of these planes onto these Black businesses because they were jealous, because they didn't need master. They didn't need the plantation anymore. We didn't have to go out and pick cotton anymore. There were doctors and lawyers, and kids were getting educated, and people could learn how to horseback ride or go to the country club or create their own country club. This is just all the cultural development to where we are this moment and where we are here right now today. So you will have categories. Yes, the topic of reparations is relevant, and it has to be put forth. And I believe in support of Vice President Campbell that the UN is in its educational evolution to where they want to recognize these types of things. Well, me, my organization, the people that we represent, we think that's a really good thing and a really nice thing. Unfortunately, we don't have the time to hold our breath and wait for a government somewhere to decide it's a nice thing to do. Just like I mentioned, they committed, these corporations committed 400 something billion dollars, but less than 50 million actually got done. They want us to sit back and say, oh, we're going to give you this money, or we're going to give you these reparations. The Black farmer in America got $4 billion in reparations committed to them. And President Clinton did not block it. President Bush did not stop it or block it. President Obama dared not touch it. And even Biden, but while they're giving us this holiday of Juneteenth, federal judges are blocking the release of the money. But the news doesn't cover it. Nobody's talking about it except the Black farmers, and nobody wants to hear them. It's like they're standing in the rain. So what are we going to do? How are we going to do it? We are taking our larger businesses, larger Black businesses. A small business in America can still do $1 billion in sales, and they still struggle, and they still have to go in and justify the fact that they can compete with a Fortune 100, a Fortune 500, a multi-billion dollar type company. But in the process of that, they have subcontracting. So it's an economic vertical. All the way down here at the bottom, you have kids that maybe not even sure if they want to go to school. Society has devalued the relevance of education. Even things like we used to have music classes in schools. We used to have a shop class where you could learn how to do woodworking. We used to have auto mechanics. Actual jobs that you could go out today or right now out in front of your house and find a way to make a living. I'm going too long. Please. Sorry, you got me going here. All right. So anyway. I'm sorry. I can be here the whole day listening to you. Listening and I'm inspired. All right. So to wrap it up, Igor, I hope that we get a chance to talk about collateralizing opportunity. Can I go there for a second? I'm going long. Forget it. All right. So we're talking to corporations and saying, okay, we want to diversify who we do business with. We'd like to get some Black business, but like what everybody's saying, y'all don't have any business in Colombia that can do this. Y'all don't have anybody in Costa Rica that can supply us. And we're talking technical stuff or things. So maybe they know how to do it, but maybe they just never done it. Maybe they need the money. We're working together and we're going to bring the solutions here. I'm not here to just cry and tell you how bad it is. I'm here to say, pick yourself up, look up to the horizon. There is hope. There is opportunity. We're going to work with your organization. Of course, I think we may already be in partnership and yours as well. And certainly we love the Choco, the Pacific Coast. And your predecessor was a dear friend of mine.
And we're working on some solutions for you right now. So more to be discussed. Forgive me for getting carried away. Thank you. Man, we got, as you say, we got no time for cry. We're gonna keep going. Vamos a seguir, no tenemos tiempo de llorar, sentarnos a llorar, sino a seguir construyendo. Bueno, vamos a cerrar este panel sin antes escuchar a nuestro hermano viceministro de Turismo y Cultura de Ghana, del país de Ghana en África. Él es el señor Mark Okraku Mante. Did I say it right? Yes? Thank you. Thank you. And thanks to be here participating here. We are answering these questions about why there is enough industry, there is enough people of businesses and entrepreneurs in Afro-descendants people. Why come? What is your opinion? Thank you very much. I am happy to be in Costa Rica for the first time. And I think that it was worth coming. All the things I've heard over the past days are good to hear. They are wake up call messages. And I'm saying this because those of us from Africa, we struggle to see discrimination internally because we are all Blacks, because we are all Africans. My fellow African cannot look down on me because I'm one of you. But our brothers and sisters who are in the diaspora, they are the ones who feel the pain. And so when I listen around, I'm able to deduce what they've been through. And so to come to your question, I think the fundamental problem has always been education, where we are not given a fair playground, whether it is to do with how you start your life as a young person, economic, I mean, when you talk about business, those of us from Africa are not given equal opportunities like it is given to those from Europe or the Americas. And so you see that we have a lot of imports in Africa, but we do less exports, not because we are not hungry enough to want to export, but the rules around exports is where our discrimination is. That is where those of us in Africa feel it, because we think that it is deliberate to make sure you don't become economically powerful. So that is another way of enslaving. The old system of the dungeons are outmoded. So there's a new way of enslaving people. And so we have learned the hard way as Africans. We have also come together, beginning to work together amongst various countries in Africa. The fundamental one that I mentioned was education, and then it comes to the fair playground. The third one is networking. It is believed that today your network is your net worth. The number of people you know, not just anybody, but people who can call the shots, who can make things change. And so I'm happy my brother mentioned the Jewish story, because the whole Jewish orchestration is networking. You make sure the money stays within before it gets outside the coccyx. And so we've got to work on that, how we believe in doing business amongst ourselves, believing in ourselves, collaborative efforts to make sure that the Black man or the African can also begin to see some financial successes. Collaborations, I'm sure most of the time when we hear that what the Africans do in the West, it's often things that come from raw talents like music, film, talent from the Most High God. But because most of the time, the educational side becomes a weakness, you realize that most of our celebrities, whether it's in the West or whether it's in Africa, they end up dying poor because some way, somehow,
there's a lack of education to be able to manage what they make in their youthful days. And so today we are calling everybody to come on board to collaborate. In Ghana, we have one of our top stars called Shatawale Stoneboy, collaborating people like Beyoncé and some of the Western artists. And we are enjoying from the results. So we've got to do more collaborations amongst ourselves. And then we as Ghana or Africa at large, we have noticed that we have another market in the diaspora. Instead of doing business amongst African countries, there is a new country that has been made called diaspora across Africa, which we can take advantage of. And so in the year 2019, we launched the Year of Return, which is to tell you that come back home, come and touch the soil of your ancestors, your grandparents. And out of that, people discovered new love in Africa, and they are ready to collaborate and do some businesses with Africa or Ghana. And so we are also putting up some laws to cater for these people. Because when they come, some of them want to do business, they want to own properties, but the laws of the land won't permit them because they are new to the system. And so we are passing a bill which will help them acquire properties, at the same time own businesses in Africa. So that third market, I name it here. And maybe you heard it for the first time. It's called Diaspora. Our president, Akufo-Addo, has given 126 people who are from the diaspora citizenship because we want to encourage the market outside Ghana, especially from the Black community, to feel comfortable to do business in Ghana. And so, like I said, because we are not like those of you who live in Europe and America, we don't feel the discrimination too much. But I quote this from my president. President Akufo-Addo says that never again will we allow a handful of people with superior technology to walk into Africa, seize their people, and sell them into slavery. And so I will end here and say that as we move from this room, we should know that Blackness is oneness. And we must begin to think in that direction and work together and get a win-win result for all. Thank you. Hey, thank you very much, Mr. Martin. Be very welcome to Costa Rica and in America. Okay. Have you been thank in any you. Other country here in America? No, no? This is my first time. Yes, but I like the people. Okay. Warm hospitality. There is a blend between Africa and Europe. That is how I see people from Costa Rica. I'm sure I'm going to come back here. Because we Africans. Oh, no wonder. No wonder. Okay. No wonder, yeah. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y a quienes nos acompañan a través de nuestra transmisión por los canales del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas. Vamos a cambiar a una pregunta un tanto más dinámica que nos va a permitir avanzar de la siguiente manera. En el marco de los derechos económicos, como ustedes saben, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, nos permite también dimensionar nuestras rutas en el marco de la universalidad. En ese sentido, ¿qué medidas deben implementar los países para reparar la aguda pobreza existente en los territorios y en las comunidades afrodescendiente? Entonces, repito, ¿qué medidas deben implementar los países para reparar la aguda pobreza existente
en los territorios afrodescendientes. Vamos a hacer la misma dinámica. Empecemos entonces con la señora María Noel Baza, directora regional de Naciones Unidas de ONU Mujeres. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, los países deben de reconocer ese racismo estructural que vos mencionabas. Yo creo que la mayoría de nuestros países no lo reconoce. Por eso quiero felicitar a Costa Rica, que ha aprobado una ley, la número 10.001, que habla de acciones afirmativas a favor de las personas afrodescendientes. Y creo que tenemos que focalizar en este tipo de legislación que va a permitir dar un plazo de 10 años, como es el caso de la ley 10.001, para dar un trato diferenciado a la población afrodescendiente, que es minoritaria en tantos países de la región, salvo en Brasil. En Brasil es el 51%, pero en el resto de los países de la región es una población minoritaria que no ha tenido la atención suficiente, como mencionaba antes, por la falta de datos, pero también por la falta de legislación y políticas públicas. Por eso vuelvo a decir, lo normativo es fundamental en un continente donde todos sabemos que la ley es importante, pero también sabemos que echa la ley, echa la trampa. Entonces, esas medidas que se tomen tienen que tener un seguimiento, un monitoreo. La sociedad civil tiene que estar como un watchdog, ¿no? Como una monitoreando muy de cerca esas medidas que los gobiernos tomen. En segundo lugar, presupuesto. No se pueden tomar medidas normativas si no hay presupuesto. Porque si no, miren el tema de la mujer. Los ministerios de la mujer, los institutos de la mujer, que se han creado a partir de la conferencia de Beijing hace 26 años, tienen 0.05% del presupuesto. O sea, tan minúsculo que no se ve. Y así no se puede hacer acciones afirmativas hacia la igualdad, no se puede ser inclusivo con la mujer. Y lo mismo pasa con las poblaciones afrodescendientes y las poblaciones indígenas, que nuestro continente tiene 50 millones de indígenas también, que han sido discriminados constantemente, igual que las poblaciones afrodescendientes. Entonces necesitamos legislación, necesitamos implementar esa legislación y necesitamos presupuestos. Y también, por último, necesitamos soluciones integrales. Por eso el acceso a finanzas es fundamental. El acceso a fondos fiduciarios, el acceso a todo lo que se refiere a esas estructuras que ponen nuestros países, particularmente estructuras derivadas de nuestra riqueza, el petróleo, la minería, que nunca va a las poblaciones minoritarias. Entonces tenemos que exigir que lo que son los royalties y lo que son los presupuestos diferenciados vayan a las personas que más lo necesitan, que son las minorías étnicas y por supuesto las mujeres. Y dentro de las minorías étnicas de mujeres. Entonces para nosotros es fundamental continuar trabajando en lo normativo, en la implementación, en obtener esos presupuestos y en cambiar las normas sociales. Tenemos que atacar los estereotipos. No podemos hoy tener estos estereotipos que hemos comentado todos, de que uno ve una mujer afrodescendiente y dice, no, pobrecita, no debe tener educación, cuando tiene mucha más educación que una persona que está en la toma de decisión. Lo que falta es la igualdad de oportunidades, lo que falta es la igualdad en cuanto a sentarse en esa mesa de toma de decisiones. Dejen oportunidades a las mujeres afrodescendientes, dejen oportunidades a los hombres afrodescendientes y toda la sociedad va a estar mejor. Porque cuando es inclusivo, se co-crea, se genera innovación y se genera una riqueza no solamente patrimonial, sino de inclusión de derechos humanos y de eliminación de ese racismo estructural que existe. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, escuchemos en el mismo tenor a el alcalde de Quibdó, en Chocó, Colombia, Martín Sánchez.
Gracias, Igor, por concederme el uso de la palabra. Quiero saludar a unas personas que llegaron ahora último. Jenny de la Torre, muchas gracias por estar aquí. Mi esposa que me acompaña siempre, muchas gracias. Hombre, esta pregunta que acabas de hacer, Igor, sobre cuál es el papel que deben de hacer los gobiernos para disminuir esa brecha y qué acciones deben hacer. En mi país, en Colombia, las personas son doblemente víctimas. En mi región, Quibdó, mi ciudad, la que actualmente estoy regentando, somos 130 mil personas, de las cuales más de 90 mil son víctimas desplazados de la violencia. En Colombia hay una ley de reparación. Esa ley de reparación no está siendo tan efectiva porque no está llegando realmente donde tiene que llegar, y es a reparar esas víctimas. Comenzó, pero todavía le falta más efectividad. Pero sin embargo, nosotros como gobernantes, y en el caso mío, nosotros hemos ido un poquito más allá y no hemos como atenernos solamente al gobierno, sino trabajar, aunque seguimos gestionando, pero trabajamos con lo que tenemos y hemos tratado de concertar y trabajar mancomunadamente con las víctimas en nuestro territorio para disminuir ese tema, por ejemplo, la equidad de género. Nosotros, el gobierno local, nuestra administración, la ley en Colombia es que el 30% de la administración debe ser para las mujeres. Nosotros tenemos más del 50% de la administración para la mujer, porque, repito, confiamos. Soy feminista, confeso. Entonces, ese es el llamado a que nosotros tampoco nos atengamos solamente. Sí seguimos haciendo gestiones y seguimos participando, porque creemos que juntos podemos lograr y presionar a los gobiernos para que sean más efectivos con nuestra gente. Pero es eso. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy satisfecho. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Daleli Campbell, de la Cámara de Empresarios Afrocostarricenses. Delali. Gracias. Delali. Delali, sí, gracias. Creo que, como lo han indicado, uno de los pasos fundamentales es focalizar. Y cuando focalizamos, no vamos a hablar de privilegios, sino que es necesario los beneficios particulares para grupos específicos. Creo que Costa Rica ha avanzado, vamos por buen camino, usted lo mencionó, la ley 10.001 sobre las acciones afirmativas a favor de las personas afrodescendientes. Esa ley viene a caer en el mejor momento. ¿Por qué? Porque provee un trato diferenciado que buscando promover la igualdad, la justicia y el reconocimiento a la población afrodescendiente en Costa Rica. La vigencia de esta ley de 10 años nos va a permitir a lo largo de este tiempo ir cerrando algunas brechas estructurales que todavía se han mantenido. Esta ley dispone que en todas las instituciones públicas se podrán destinar al menos un 7% de los puestos de trabajo vacantes al año para que sean ocupados por las personas afrodescendientes. Y también el Instituto Nacional de Aprendizaje, porque hablamos de la importancia de ir rompiendo esos paradigmas a través de una formación pensada, reservará un 7% de sus espacios en cada una de las ofertas educativas. Creo que también es importante que el país en materia educativa está avanzando hacia el desarrollo de habilidades, pero como dije anteriormente, tenemos que calar un poco en lo que son a las habilidades adaptativas y sobre todo las habilidades empresariales. Los discursos son importantes, las leyes son importantes, pero las medidas que tomemos deben tener un enfoque intersectorial y deben trascender ya del discurso
y calar en nuestras comunidades, donde es urgente la intervención. Los programas país encaminados a la mejora de las condiciones de las personas negras y afrodescendientes deben propiciar el desarrollo de estas habilidades para que ellos también puedan generar mayores espacios de negocios. Considero como factor clave la educación, pero sobre todo generar espacios donde podamos acceder a reales oportunidades de negocio, en donde nuestras mujeres o nuestros hombres, nuestras familias puedan pasar de la informalidad a la formalidad, donde podamos de verdad comerciar y poder competir con mejores condiciones. Quiero mencionar, en Costa Rica existe un programa que se llama PRONAE, Empléate, liderado por el Ministerio de Trabajo, y en Limón se ha iniciado en 3 comunidades un proyecto en donde estamos trabajando desde el punto de vista cultural y hemos trabajado con ellos las 3 habilidades, las habilidades profesionales, las habilidades empresariales y adaptativas, y nos hemos dado cuenta que nuestra población ya está generando sus propias marcas, sus propios negocios y sobre todo buscar formas de cómo asociarse y comercializar. Pero eso solamente se logró con una formación pensada. Entonces sería ese mi aporte. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar a Bertony Pox. Bertony, ¿estás conectado? Yes, I'm here. Okay, thanks a lot. Okay, we now with you. Can you repeat the question for me in English, please? Okay. Okay, in terms of poverty, what recommendations should we make for the countries, to the governments, to repair the poverty that are in our communities? Okay. You know, it all starts with education, has been mentioned a few times. We talked about things like shop classes. I would like to see more education towards things that people can make money immediately on. A lot of the reasons that people stop going to school at an early age is because they need to support their family, right? They need to make money right away to either help their parents or if they're young parents themselves to support their own family. So I would like to see programs that helped develop people in our communities. The other thing I would like to see is incentives for businesses to actually be located in our communities and to hire people from the communities where they are established. So there's always a hidden tax on the poor, right? Whether it's taxes on what they buy on food, making junk food cheaper than healthy food. So the tax on where our people are, the jobs, the best jobs don't tend to be, and they're not looking for us. So I would like to see programs where the corporations that are in each country are incentivized to hire us to be in our neighborhoods so that we have a place, a community to go by. Whenever I'm watching movies from, you know, the old days, 1950s, 1960s, you always see these small towns that had factories that were the backbones of their community. What is the backbone for our community? If we don't have businesses, if we don't have places that employ us, that teach us, that develop us. So I would like to see that happen. Another thing is home ownership. Where I grew up, which was a very Caribbean neighborhood in Brooklyn, almost everyone rented. You know, if there were 50 houses on my street, 3-4 families owned the house that they lived in. I was lucky enough to be one of those people, but most of us did not. And it's just too hard when someone's working paycheck to paycheck to try to pay bills, feed their family, to also then save for a 20% deposit on a house. So I'd like to see something where those who are working have some kind of tax-free savings like we do in the US for 401ks, which is our retirement funds, where people can take out money to save for their house and not be penalized and have to pay taxes on top of that before they can put that down payment. So I'd like to see that. So businesses in our neighborhoods and a path to owning assets that can be generational wealth, not just making money for ourselves, but things that we can hand down and pass down and things that increase in value.
Hey, excellent, Mr. Bertoni. Now we're going to listen to Gustavo Makanaki. He's in China right now. Are you there, Gustavo? Gustavo, ¿estás ahí? I'm here. Okay, gracias. Gustavo está en China. Por favor, tus comentarios. Bueno, sobre este tema yo quisiera retomar una frase popular que tenemos allá en el Pacífico nosotros, que es que usualmente cuando nosotros queremos decir cómo es que estamos nosotros en ese modelo de negocio, cómo estamos nosotros en esa propuesta, nosotros decimos cómo voy yo ahí, que equivaldría, si lo aplicáramos colectivamente, cómo vamos nosotros ahí. Y en Buenaventura yo escuché el otro día también a un dirigente popular, que le presentaron un proyecto de Plan Pacífico y él le preguntó a los operadores de la propuesta que venían de Bogotá, les dijo, no me hallo allí. Con eso le quería decir específicamente en qué rol de relacionamiento ese modelo o esa propuesta de proyecto o modelo de negocios lo dejaba a él como persona, o en este caso a la comunidad como tal. Y yo quisiera pues enfatizar que en el rol del Estado, el rol del gasto público, en promover el desarrollo inclusivo, digamos, de la comunidad negra, debe incorporar, cambiar esos roles de subordinación, esos roles de inequidad, digamos, en la participación y en los beneficios que significan, digamos, las propuestas económicas. Para colocar un ejemplo, voy a colocar un par de ejemplos que hablan mejor que la teoría. En Buenaventura, cuando yo estaba jovencito, en los años 80, yo terminé bachillerato y fui a trabajar allá. Y yo me sentía orgulloso porque la gente negra de allá trabajaba en el puerto, en puertos de Colombia. Y le llamaban en aquella época a esas personas, le decían la aristocracia de la clase obrera, porque ganaban mucho dinero, ganaban más que los blancos, que eran los administradores del puerto, porque el Colpuerto era una empresa pública. Y sucedió que vino toda la propuesta de apertura económica, privatizaciones, y privatizaron el puerto. Y el rango de dinero y de ganancia que sacaba de la venta de servicios logísticos portuarios pasó de ser recibido mayoritariamente por la población negra, que era quien levantaba los bultos y quien hacía el trabajo de logística, pasó a ser manejado por los administradores blancos de las compañías privadas que entraron a manejar el negocio portuario. O sea, como quien dice, ¿cómo vamos nosotros ahí? Ahí perdimos el año. Nos sacaron de taco mediante una maniobra de privatización en el que en esa propiedad del negocio nosotros quedamos por fuera. Y como mano de obra también nos quitaron la participación, porque a partir de entonces todo se ha venido mecanizando y son las máquinas y las grúas las que hacen el trabajo que antiguamente lo hacían la población nuestra. Y el otro ejemplo que quería colocar es el ejemplo de, en el Pacífico se han hecho infinidad de propuestas de plan de desarrollo e invierten, cantidades de dinero significativas. En la última propuesta que hicieron fue la del Plan Pacífico, que le llaman Pacífico, creo que le llaman, que es Paz Pacífico. Es en ese plan que
creo que han invertido como, están invirtiendo 400 millones de dólares. Y ahí trabajaba un compañero, un amigo mío, ustedes lo conocen, Jesús Alberto Grueso. En ese proyecto, Grueso era el único negro que había de las 16 personas que dirigían la ejecución de las propuestas en sus diferentes sectores. Y cuando el proyecto arrancó con todos sus recursos, a Chucho lo sacaron. Y no quedó ningún negro en ese proyecto. Y ese proyecto era para ejecutar desarrollo económico en las poblaciones del Pacífico, que son mayoritariamente afros e indígenas. Entonces, los ejecutores de esos proyectos no fueron los que supuestamente son los beneficiarios de la propuesta. Entonces, es una iniciativa del Estado que busca promover la incorporación y el desarrollo económico en las poblaciones negras e indígenas, para este caso del Pacífico, pero que en su ejecución fortalecen las poblaciones que no son negras y que fortalecen los emprendimientos, los contratos y las ejecuciones que hacen gente que no son de la región. Esos son dos ejemplos de cómo lo que hay que cambiar es el relacionamiento, el patrón de cómo nosotros examinamos cómo vamos en las propuestas que nos hacen, cómo vamos en las iniciativas, en los emprendimientos, en el modelo de negocios, en cualquier cosa que se vaya a hacer en el que nosotros estemos involucrados como sujetos de desarrollo económico. Muchas gracias, Gustavo. Un aplauso para Gustavo, por favor. Ok, bueno, vamos a finalizar con nuestros dos invitados especiales, el señor Charles DeBow, vicepresidente de la NDCC, Black Chamber of Commerce. Igualmente, la misma pregunta, vamos a ser un poco breves con nuestras respuestas. Tenemos algunas opiniones de miembros aquí del auditorio y también tenemos algunos puntos que necesitamos resaltar de personas que también nos están escribiendo por medio de nuestras redes sociales en varios países. Así que voy a resumir algunas de ellas, ya me las pasaron, pero antes queremos escuchar a Charles DeBow. Paraphrase the question that you want me to answer. I want to just answer that question. What would you like me to address? Okay. In terms of poverty, what will be the recommendation for our countries to repair poverty in our communities? I agree with the approach we're taking. It's basically three areas. There's the public sector, private sector, and then what can we do ourselves? And so from the public sector, exactly what we're doing to have the UN give the high level endorsement and certification that reparations as a topic it's okay. It's not like we're shaming someone. And then on the private sector, there's a lot of encouragement that alternative financing is coming about. Banks are, and other types of bank, microlending, for example. We see it all around the world, and particularly, I think, in like the M-Pesa in Kenya, and probably some of the things I think you're doing there as well. They're allowing scale access to capital. So in other words, there's more products available for different types of needs. And then the last one that it's always sitting right in front of us, but we've never really addressed it. And that is that we just do it ourselves, that we help each other. And a clear example of one of those things is crowdfunding. I know it may or may not be as prevalent in other countries,
But when somebody has a good idea and other people like it, or just like their story, they'll give them a dollar or $10, a small amount of money, but it might be 100,000 people do that. And whether you were about to go out of business or you were on your first round capital raise for this business idea that you had, there are other things that we can do to not just give in to the system or to the way that things are. We can be creative with it. And in that process, though, I think someone mentioned about corporate engagement. So this new thing, I don't know if it's gotten to around outside of America, but the hot thing now is what they call DEI, diversity, equity, inclusion. And the funny thing about it is many of the people that say they're going to do it, they don't even know what it is. So you can't look it up in a dictionary so that everybody says, well, this is what it means, this is what we mean. So in many cases, the corporation or the owners of a corporation, this is where the dynamics get in. You have people that actually own the company, and then there's the board of directors, and then there's the chief executives, and then there's a person they hire to do it. And many of them don't realize that it includes things like limits to capital as to who they could do business with, or limits to education on who they might hire, or limits to internships as opening the doors and including. So those are kind of like three of the four basic things of what we do. Much, Mr. Chuck. Okay, and now we're hearing Mr. Mark from Ghana, the Vice Minister of Tourism and Culture. Vamos a escuchar a Mark de Ghana, el Viceministro de Turismo y Cultura. We are back. I think that we started on a good note. This has been an old fight before our time, I'm sure. And so it is good we started with the agenda setting. And so we are taught leadership is very important in some of these things. Where I come from in Ghana, the president has instituted an organization that if you have talent, you have ideas, you put a business plan together, if you are able to impress a board that will go through, you are supported as a young man to start a business. It is to mitigate the level of poverty within the youth. We still must continue to create the awareness that the Black person can also make it happen on his own. The Bob Marley song that says, emancipate yourself from mental slavery, must be sung or played every day so that we change the mindset of our people, thinking that Black is inferior, Black cannot do it. It is something that has been drummed into our minds over the years, and that is why I am sure it still re-echo in our minds. One area that I think that has made the Black man look unpopular is illegal migration. Some people use the wrong routes from Africa, especially to Europe. And so right from scratch, you sell yourself in a particular light before you enter the other country. Unfortunately, that person who entered that country could be an individual, but it is seen as all of us. And so the disrespect they have for that person will go all the way to affect all of us. The agenda of doing business within first. So we must always consider ourselves when we think business.
We should also push for better trade opportunities, better trade deals, and we must be ready to compete. I'm sure this is not the first time people have gathered to listen to conversations like this or fora like this, but where do we get to after this fora? So we must set targets that maybe in the next middle term, long term, this is what we want to achieve. In the next 5 years, this is what we want to do with this conversation that has started. How is it going to get there? How are we going to get there? And so we must get governments to align. Because if the governments of the African countries plus the diaspora do not align and agree that this is where we want to go, I'm sure we'll be doing this as cosmetic for the next 10 years. And we will only increase in a few steps. We shouldn't stop fighting forward until it's over. And so we must reinforce what we are doing today so that it is believed that the more we drum the message, the more over time people get to change their minds. And so we shouldn't stop doing, we'll keep pushing until it is over. The bottom line of all we've done in the past that I've heard is that people are not allowed to re-exist or coexist. And so all we are asking from the other side as Black people is that let us all coexist. I am not asking for too much. I am only saying that give me the Black man also the chance to coexist on the planet Earth. Thank you. Many thanks. Thank you so much for those reflections and those examples about what you are doing in Ghana. Thanks a lot, and we send our greetings from our bottom of our heart. Bueno, tenemos, con esto vamos a concluir. Creo que nos hemos gastado, bueno, nos hemos invertido un tiempo importante en estas discusiones. Vamos a escuchar dos reflexiones, tres reflexiones que tenemos. Un momentico, hay personas que ya me han indicado el uso de la palabra. Quienes quieran hablar, se acercan a los micrófonos. You can reach the microphones that are in your left or your right. Vamos a escuchar muy brevemente, ¿sí? En 30 segundos, tu opinión o tu pregunta, por favor. Buenos días. Sou Daniel Paixão, venho lá do Brasil, do Nordeste brasileiro, onde temos no Brasil a maior população negra e no Nordeste também, né? Visto que também somos a maior população negra, também somos os que menos têm recursos, menos têm renda e os que mais estão desempregados. Para gerar solução para essas problemáticas, eu, enquanto jovem, criei um coletivo dentro da minha comunidade chamado Fruto de Favela e a gente criou um projeto chamado Centro de Tecnologia Periférica para que os jovens pretos favelados consigam ter oportunidades para, através da tecnologia, criar suas rendas, criarem novas possibilidades. Além disso, com o apoio do UNFA Brasil, construímos um jogo chamado Impulsiona Jovem, que o objetivo é combater o machismo através da ludicidade. Esse jogo é uma startup que nosso objetivo é construir masculinidades saudáveis para combater as violências baseadas em gênero. E diante dessas duas questões que eu trouxe, dos dois coletivos que eu faço parte, que é o Fruto de Favela e o Impulsiona Jovem, que aqui represento, eu queria perguntar para vocês, como vocês, enquanto empresários e personalidades importantes no que tange à economia empresarial, observam a potência em que as startups, as iniciativas lideradas por jovens negros afrodescendentes possuem para construir produtos e serviços que visem gerar renda, empregabilidade e o desenvolvimento para a população afrodescendente nas periferias, observando a realidade brasileira e também de forma mundial. Obrigado. Muchas gracias. Siguiente al lado izquierdo mío, derecho de ustedes. Thank you. Thank you. I just want to add on to our Honorable Minister
what Mark said. You know, what has been happening in Africa is the Africa Free Trade Agreement, which is the first step for Africans to come together, unite, and trade amongst each other. Now, when you look at the African American consumers, African Americans consume over 1.3 trillion when it comes to buying stuff in America. So if we were to take that to Africa, look, the diaspora is such an important part of building Africa. That's how the Chinese were built. The Chinese diaspora came together and they built China. So if us, all us African diaspora come together, we can build Africa. These conversations will not be happening. The work starts with us. First of all, why are Africans doing visa amongst each other? We should stop that. Because we are one, we are supposed to be one. So why are we having even us going to Nigeria, you have to get a visa. You go to Cameroon, you have to get a visa. All of these things must stop so that we can come together and build our nations. Thank you. Thank you, thank you. Very, very important. Now we go to my right side, please. 30 seconds, thank you. A tu lado, a mi lado derecho, gracias. Buenos días, soy Cristel Quintero de Panamá. Yo vengo de una región en el centro del país que los afrodescendientes son poco comunes. Y vengo a dar mi experiencia como mujer y mi experiencia de una forma feminista porque yo tengo una empresa, soy copropietaria de una tienda y taller de bicicletas en Panamá y para mí el mayor reto para avanzar en este negocio es que en el mercado laboral que estoy inmersa es mayormente, históricamente dominado por hombres. Y cuando yo estoy en mi tienda y llegan los clientes, me dicen, ¿qué hace esta muchacha aquí? La gente no cree que una mujer joven y afrodescendiente tenga la capacidad y tenga las habilidades de desarrollar trabajos técnicos. Gracias. Gracias, muy importante. Now we go to my left side. Thank you. Thank you very much for this opportunity. My name is Prince Anthony from Ghana. I would like to add to what the Honorable Minister said and what my sister said. The African Union has declared in 2019 the African diaspora as a sixth region. And so it is very imperative and very important for us to begin working together. We don't wear this stuff just for fashion or just to show off. We wear this stash to remind everyone of the need for us to build economic relations with each other. Beyond the Return has given the opportunity for the diaspora to return to Ghana. Again, the African Continental Free Trade Area seeks to deliver on African goals to build sustainable development. So let us not just do the talking, let us walk the talk. I'll end by adding a quote from Kwame Nkrumah, which said, I'm not African because I was born in Africa, but because Africa was born in me. The forces that unite us are intrinsic and greater than the superimposed influences that keep us apart. So let us join hands to build that economic relations with the Americas, Latin America, and everyone, so that your children, my children, and our children's children will see the benefits of what we've started today. Let us walk the talk. Thank you. Thank you so much for your reflections. Now we go, vamos a mi lado derecho, por favor, gracias. Buenos días. Meu nome é Bruno Cândido, eu sou do Brasil. Lo siento, não hablo bem espanhol, pero hablar devagar, sim? Na periferia do Brasil, existem três formas conhecidas de acessar a independência financeira através do comércio, né? Existe a autogestão, que é eu, quanto jovem, tento comercializar determinado produto
e através disso consigo me emancipar da violência institucional, da violência afetiva e também da violência familiar. Existe a possibilidade de investimento privado, que seriam grandes empresas investindo em pequenas pessoas, que está acontecendo agora no Brasil, e também existe a possibilidade de crédito institucional a partir do Brasil. Porém, desses três métodos, apenas o auto método é possível para pessoas negras, porque no método institucional, não há a racialização desse investimento privado. No método público, não existe crédito para pessoas negras. E a minha pergunta seria se no dia de hoje seria possível sair uma proposta para as Américas de crédito institucional e privado para essas pessoas, de forma que elas consigam superar a violência das periferias. Sí, gracias. Excelente, thanks a lot. Muchas gracias. De hecho, te invitamos, tenemos una construcción de un pronunciamiento político frente a lo que hemos estado trabajando. Te invitamos esta tarde para que acompañes, y todos están invitados a que nos acompañen en las comisiones para redactar este pronunciamiento político. Muchas gracias. Vamos con mi lado izquierdo. Gracias. Sí, buenos días. Gracias, Jenny de la Torre. Vengo de Colombia. Hay dos problema con el tema negro y la palabra negocios. La profesionalización de los oficios en las comunidades negras de Colombia ha sido el problema. Las comunidades negras de mi país, de Colombia, como todas las comunidades de toda América Latina y el Caribe, se han mantenido a través de el desarrollo y el ejercicio de los oficios. Yo soy asesora del Ministerio de Cultura y estamos liderando una ley que ya pasa a segundo debate. Aquí está un parlamentario de Colombia. La ley de los oficios con un enfoque étnico-racial y de género. Porque tenemos otro estereotipo, lo digo por Colombia. Las mujeres negras que tienen negocios, tengo compañeras, son emprendedoras. Y las otras son empresarias. Y los hombres negros también, si tienen un negocio, son emprendedores. Y los hombres blanco-mestizos son empresarios. El tema no es solo de los estados. El tema también son estereotipos que nacen de quienes lideran los negocios. No importa si son blanco-mestizos, indígenas o negros. Aquí está la señora de la ONU. Se ha levantado otro estereotipo, que es el estereotipo empresarial, que coloca a las mujeres emprendedoras, a los hombres empresarios. Pero también, aunque la empresa sea de hombres negros, hemos estado en lugares donde ellos nos dicen, como cuando somos poetas, aquí tenemos las poetisas y aquí tenemos a las emprendedoras. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es el derrumbamiento de los estereotipos de género y étnico-racial en el sistema de negocio, sea en Estados Unidos o sea en la China, o sea en el sur de Argentina. Y no, aquí dijo el compañero de Ghana, que vamos a estar hablando de eso. Yo desde los 8 años soy activista y siempre oigo lo mismo en los foros. Compañero de Ghana, dice... ministro, le prometemos que después de esta reunión no vamos a estar hablando ni de emprendedoras, sino que vamos a hablar de la profesionalización de los oficios de los afrodescendientes y las afrodescendientes de América Latina y el Caribe. Esa es la solución. Gracias. Muchas gracias. Muy al punto. Muchas gracias. Vamos a mi lado derecho rápidamente. Ya nos quedan dos intervenciones más y cerramos el panel. Muchas gracias. Buenos días, soy Guillermo Ponce, soy médico, vengo desde Madrid. Mi trabajo, muchos de los compañeros y compañeras nos conocemos de muchos años. Nosotros con la maestra Jenny, que es mi profesora, mi hermana, mi madre, mi todo, mi guía en la lucha afro desde España. La hermana Jenny fue la primera persona que implementó el plan de cooperación para poblaciones afrodescendientes en el gobierno de España hace ya unos 15 años probablemente.
Nosotros organizamos Afro Madrid en el 2015 como primer gran evento de las poblaciones afrodescendientes en Europa, y algunos de los que están aquí nos acompañaron, y no contamos con el apoyo de las instituciones españolas y del gobierno, aun cuando nos abrieron las puertas del Congreso, del Senado y de más de 6 ministerios, institucionalmente no fuimos reconocidos. Hoy estamos aquí, y no estoy hablando como empresario que soy, también, Jenny. En España no me hablan de emprendedores, no lo aceptaría nunca. Yo me considero empresario porque hemos puesto mucho dinero familiar, y tenemos, debo decir con orgullo, para los que no nos conocen, hemos podido, después de la conferencia Afromadrid en los últimos 6 años, crear el centro de ocio familiar más grande que hay en Madrid, es de mi propiedad. Estamos dentro de 3 semanas abriendo un segundo centro, donde podemos acoger entre los 2 centros más de 2.000 personas, padres e hijos, jugando y disfrutando de nuestro centro con restauración. No vengo a hablar de eso, aunque este es el foro económico, el foro de empresarios. Creo y propongo, no sé si entendí su intervención porque llegué, el señor de Estados Unidos, llegué un poco tarde, pero me pareció escuchar algo de una cámara de comercio de afrodescendientes. Si es así, bienvenido sea. Creo que los negros del mundo, tanto de Europa, de la región Iberoamérica, como de Norteamérica, debemos unirnos, los empresarios, los emprendedores, nos llamen como sea, para poder hacer lobby. En la Unión Europea tenemos mucho lobby que hacer. En Ginebra, en las Naciones Unidas, tenemos mucho lobby que hacer. En los Estados Unidos, en el Congreso, lo hemos hecho. Pero como empresarios podemos hacer mucho lobby. Pero también nuestras empresas tienen que poner parte de sus recursos en beneficio de la comunidad que defendemos. Y por lo tanto, tengo una experiencia muy larga en ello. Y creo que puedo ayudar, si se me permite, en que podamos desarrollar una gran cámara de comercio con representantes negros de las 3 regiones, incluyendo África. Y por último, al viceministro de Cultura y de Turismo de Ghana. Le invito a que su embajada en España nos apoye, porque estamos lanzando la segunda conferencia Afromadrid en el cierre del decenio para 2023. Los embajadores de África, con los cuales trabajamos mucho en España, no siempre acompañan nuestras iniciativas. Y la Unión Africana, y estoy deseoso de que su gobierno, si nos apoya, poder contar con el apoyo de la Unión Africana. La Unión Africana declaró, y termino con esto, y perdonad que estoy siendo un poco extenso, declaró la 6ª región, pero eso no está implementado en hechos concretos. Y nosotros los afrodescendientes que estamos en el mundo, en Europa, en América, deseamos que la Unión Africana mire hacia acá con proyectos concretos y con iniciativas concretas para poder realmente tener el respaldo, como lo tienen prácticamente todas las diásporas del mundo, menos la africana. No tenemos el apoyo de la madre patria, que para mí es África. Gracias. Gracias, muy amable. Cerramos con la última intervención del público a mi lado izquierdo. Gracias. Sí, muy buenos días. Gracias por la participación. Primero que nada, quiero agradecerles por tan excelente panel. En realidad, ha estado al nivel de las personas que tenemos ahí al frente. Muchas gracias. Y también agradecerle al Fondo de Población y a la vicepresidenta por esta iniciativa. Mi nombre es Anne McKinley, yo soy asesora parlamentaria, soy de profesión abogada, especialista en temas de derechos humanos y también parte del Centro de Mujeres Afrocostarricenses. Me parece muy importante aportar sobre la segunda pregunta que les hacías a los panelistas con relación a las acciones que hay que impulsar. Yo creo que no hay que dejar de lado sobre la necesidad de profundizar en los datos estadísticos a nivel oficial. Esto porque las diferentes acciones que están tomando nuestros gobiernos, acciones afirmativas en favor de la población afrodescendiente, se basa en los datos oficiales, los cuales en la mayoría de nuestros países están muy por debajo de los mínimos. Y por eso es necesario hacer ese recuento de cuál es ese aporte que hemos dado en la construcción de nuestros países, para que a la hora que se hable de cuotas, de reparaciones, inclusive
en algunos casos, posibles compensaciones, pues estemos hablando realmente a partir de datos mucho más justos. Y además, y esto otro lo digo como asesora parlamentaria, es cierto que han habido avances importantes en la construcción de legislación, pero también hay que reconocer que no se maneja en muchísimos casos el tema de la conceptualización adecuada. Y aquí yo quiero hacer un llamado a los representantes de ONU, mujeres, como otras agencias, que no podemos olvidar esos espacios, porque en la forma en que se están construyendo estas leyes, también se convierte en una trampa a la hora de que se tengan que ejecutar y por lo tanto se quedan ahí en papel blanco y negro y no se pueden ejecutar como tal. Muchas gracias. Magnífico, muchas gracias, magnífico. Bueno, vamos cerrando entonces. Creo que cerramos entonces, qué pena, ya había cerrado, pero contigo 30 segundos y cerramos para darle paso al siguiente panel. My name is Dorothy Davis. I am an entrepreneur. My slogan is building bridges between people, cultures, and business. I am here representing the Congressional Black Caucus Institute, Global African Diaspora Initiative. I gave a speech in the opening session. I am reaching out to you to reach out to us, CBCI, to see how we can create partnerships across the diaspora, which is what we are trying to do. And I also, in another hat, am on the board of UN Women USA, and we are trying to reach with women across the globe. I would love to talk to you about what's happening here, but I also want to let you know that UN Women Global is creating a program to support Black women organizations around the world. That's it. I would love to have your contact information when this is over. Muchas gracias. Claro que sí. You're going to have our finishing this. You can share information with everybody. Bueno, quería hacer una pequeña ronda para que cada uno de ellos diera una reflexión. Me apuran en el tiempo. Debemos ya avanzar al próximo. Pero entonces yo voy a invitar solamente a dos personas que hagan una reflexión de aquí del panel. ¿Sí? De 60 segundos, muchas gracias. Entonces, invito solamente y muy brevemente para dar el cierre y hacer nuestras reflexiones finales de 60 segundos. Entonces, serían 30 segundos para la señora María, ¿sí? Noel y el ministro, el viceministro de Ghana, 30 segundos cada uno. De las preguntas podemos ver la necesidad de más Estado y de más democracia. Y eso está en nuestras manos. Nosotros somos quienes elegimos a los gobernantes. Y los gobernantes son los que tienen que llevar adelante todas estas medidas. Entonces, los invito a que votemos, a que hagamos efectivo nuestro derecho civil, nuestro derecho fundamental, que nos permitirá entonces llevar adelante todos estos sueños que tenemos. Es un peligro en América Latina lo que está pasando, que hay cada vez menos democracia y menos interés por participación política. Y no tenemos mujeres, no tenemos mujeres que son electas. Entonces hago un llamado para eso, esa participación política que va a llevar a una participación económica y a eliminar la violencia contra las mujeres afrodescendientes y contra las mujeres en general. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Ojalá que tendamos esos puentes para que la diáspora, América Latina y África estén cada vez más unidos y que podamos hacer mucho más negocios juntos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ONU Mujeres. Now we can listen to Mark, Vice Minister of Culture and Tourism of Ghana. 30 seconds. Thank you.
The President of the Republic of Ghana, President Akufo-Addo, has told the whole world that we want to build a country that is Ghana beyond aid, and if possible, Africa beyond aid. And so if we're going to do this, we need everybody on board, especially our fellow Africans. There is a popular Peter Tosh song. I like it so much because of what he says. It says that, where do you come from? As long as you're a black man, you are an African. No matter your nationality, you have the identity of the African. So come back home, let's build this together. And I hope it's not going to end here. In the next few months or years that we are going to meet again, we're going to see results. Thank you. Muchas gracias. Bueno, siendo 2 de septiembre del 2021, y conectados de alma, corazón y pulmón, desde todos nuestros rincones que nos acompañan vía streaming y las redes sociales, extendemos un fuerte abrazo a todos y a todos ustedes con la siguiente reflexión solamente. Los datos son importantes de este foro, necesitamos los pronunciamientos frente a los datos. El fondo, muy necesario, los compañeros que hablaron de Brasil, el fondo y otros compañeros también que han dicho el fondo económico, la educación financiera y las cámaras de comercio sintetizan lo aquí conversado. Aplaudiendo al gobierno de Costa Rica por habernos invitado, a la vicepresidenta Epsi Campbell, al Fondo de Poblaciones y a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga y que sigamos trabajando unidos y unidas. Muchísimas gracias. Un aplauso para los panelistas. Una foto con los panelistas. Yes. Sí. Ok. Ok, gracias.